Hola, buenos días. Voy a hacer una figura para sacar vistas, para imprimir en 3D, ¿vale? De las típicas con las que trabajamos en dibujo técnico o en tecnología, con la herramienta BloquesCAD, que nos va a permitir modelar 3D trabajando con bloques de programación. Vale, va a ser una figura muy sencilla, que a ver si os la puedo mostrar después cuando edite el vídeo. Y vamos a empezar entonces. Bueno, de momento comentaros que podemos hacerlo con colección simple de bloques, pero yo en mi caso voy a querer utilizar un poquito de matemáticas, en concreto funciones de trigonometría, por lo tanto voy a tener que pasar a una colección avanzada de bloques. Empezamos haciendo un cubo que va a tener de dimensiones 30 por 30 por 10 y que va a representar, pues digamos que la parte de abajo de mi figura. Ese mismo cubo lo voy a duplicar y le voy a cambiar las dimensiones en el eje X y a moverlo. Lo voy a trasladar 10 en el eje Z. Muy bien. Ahora mismo voy a unir estos objetos mediante una operación de conjunto, pero no solamente eso, sino que voy a duplicar este cubo y a moverlo en el eje Y. Y ahora lo que quiero pues es quitarle una parte, quitarle esta diagonal. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues va a ser muy fácil. De todas formas, casi que voy a meter aquí este bloque de trasladar, desactivar este bloque y trabajar con este aquí abajo para que podamos todos verlo. ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora es duplicar este cubo. Y lo voy a rotar. Lo voy a rotar con respecto al eje Z en el sentido horario, es decir, una cantidad negativa. Vamos a sacar una transformación para rotar el cubo en el eje Z, una cantidad negativa. Y esa cantidad negativa será este ángulo que vendrá dado por, aquí es cuando os digo que necesito una colección avanzada de bloques. Vale. Para sacar funciones trigonométricas y buscar el arco tangente de cateto opuesto, que sería la dimensión en X, es decir, en mi caso 20, dividido por cateto contiguo, que sería 30 en mi caso. Vamos a meter aquí, en vez de la suma, obviamente una división. ¿Vale? Nos fijamos y vemos cómo este nuevo bloque que voy a cambiar de color de momento para que lo veamos mejor. Por roto la cantidad que yo quería, esa diagonal, pero claro, es muy corto, por lo tanto voy a tener que cambiar las dimensiones en el eje Y. Voy a aprovechar que ya sabemos hacer el teorema de Pitágoras y vamos a hacerlo de forma exacta, aunque podríamos poner pues eso, cualquier cantidad. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer más grande, porque lo que vamos a hacer es una diferencia. Está claro que no nos importa, pero bueno, por si queremos hacerlo de forma muy exacta o trabajar con los chavales la importancia de las matemáticas, pues y la belleza de las mismas, vamos a jugar y vamos a hacer la raíz cuadrada de cateto cuadrado. Así de paso les explicamos que este simbolito es elevar al cuadrado en programación. Y cateto cuadrado, y el otro cateto eran 30. Muy bien, si nos fijamos ahora, obviamente van a tener el ángulo y las dimensiones correctas para poder restarlo. Como quiero que mi figura quede solamente de un color, voy a quitar este bloque de color, que a veces nos es muy útil, y obviamente activar esta parte y a esta diferencia subirla al tercer piso. Y aquí tendríamos nuestra figura. Solo nos queda descargar el STL y guardarla, obviamente, ponerle un título. Vistas vídeo le voy a poner. Y podemos compartirla en BloquesCAD. Descargaríamos el STL y iríamos a un programa laminador para poder imprimirlo en 3D. La verdad es que esta figurita yo las hice y quedan muy majas.